Deporte Total. ¿Algún día Boca Junior habrá tenido tanta hinchada en Bolivia como anoche? Yo creo que no. Yo, ni en la época que fue Milton Melgar, que fue una de las estrellas máximas en la década de los 80. Es cierto. Tanto es así que, por ejemplo, disfruté, ¿qué voy a ver? Con el relato de Héctor Hugo Morales en Radio Monumental para el partido. Lo transmitió y era un deleite. Sí, señor. Es un relator de primerísimo. Sigue siendo un excelente relator. Inimitable, porque tiene un estilo tan propio, tan particular y un manejo del idioma. Bueno, pero para tratar de imitarlo, lo primero que hay que rescatar es 1.500 libros, algo así. Los conocimientos que él tiene. Boca empató sobre la obra y eso facilitó que Lampe, el arquero boliviano, pueda registrarse en Boca. Comenzó ganando el equipo de Cruzeiro, había logrado la victoria, la ida a Boca, el 1-0. Apenas comenzó el segundo tiempo, abría la expectativa para el cuadro de Cruzeiro, que martilló sobre el arco de Boca, cuyo arquero Rossi ahora tendrá que lidiar con el boliviano la disputa del arco. Este fue el único error del conjunto. Muy después, defendió bien. El arquero sacó importante, y tuvo dudas en varias, ¿no? Y este es el gol de Boca, el gol del empate. Una falla increíble del último defensor que deja pasar al delantero que se le va por un lado. Pero el líbero alterno no sabe si marcar a Guanchope o ir detrás del autor del gol. 48 minutos, empate. Así acabó el partido. Ahí se divide el defensor. Y a partir de ese momento la historia para Carlos Lampe fue la dulce historia de alguien que sueña algún día jugar en un grande. Sí, señor. Y con el respeto de muchos equipos europeos, jugar en Boca es como jugar en Manchester United. Pero por supuesto, así es. Lampe es el hombre más feliz en este momento, se lo merece él. Un muchacho que comenzó jugando al básquetbol, después fue para el fútbol, era centro delantero y derivó en el arco. Uno de los arqueros más importantes en la historia del fútbol boliviano, el segundo arquero nacional que va a atajar en la Argentina. El primero fue un orureño extraordinario. Arraya, ¿se acuerdan? Vicente Arraya, la flecha andina en Atlanta. Fue impresionante la época en que dos sudamericanos, dos extranjeros, hacían vibrar a los hinchas del fútbol argentino. Arraya en Atlanta y Livingston en Racing. Ahora, Lampe se prepara, viaja el lunes a la Argentina y es jugador de Boca Juniors. Con mucha ansiedad, nerviosismo. Y bueno, ustedes han sido parte muy importante en todo esto a lo largo de mi carrera, que siempre me han apoyado en las buenas y en las malas. Y la verdad que voy a ir y voy a trabajar durísimo para seguir dejando el nombre de Bolivia en alto. Voy a ir por mi sueño, por el sueño de todo hincha de Boca Juniors, por el sueño de todo los que componen el plantel, que va a ser salir campeón de la Libertadores. Y ese es mi nuevo objetivo desde hoy en adelante. Y bueno, les mando un abrazo grande. Deporte.